Escúchenme, ¿qué? Bueno, tengo de todo. Prepárense, porque más adelante ahora tengo que hablar de uniones, separaciones, reconciliaciones de la temporada. Sí. Pero más adelante no te puedes perder, porque esta noche, ¿qué va a pasar? Esta noche, ¿en dónde? Mira, ¿qué es esto? En Mar del Plata, de la tacita significativa, es los premios Estrella de Mar. ¿Qué premia qué? La producción, la realización teatral. Teatral de la temporada. De la temporada. En Mar del Plata. En Mar del Plata. ¿Y qué pasa? Hay muchos enojados. Porque las ternas, por ejemplo, una nada más. Nito Artaza no está haciendo revista, no está haciendo music hall, está haciendo La Jaula de las Locas. Claro. Una comedia americana, un clásico, y no hace chistes. No. Es una comedia. Así que bueno, está mal ternado. A ver, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Qué lo quiero meter en un compromiso por su... no sé. Y si a Nacha. Y mi amiga Nacha Guevara. Fue otra. Todo, le pregunto por todas amigas. Mi amiga Nacha Guevara, mi amor, que vuelve a Mar del Plata. Sí. Con un súper espectáculo con mi amigo Polino. ¿Y qué pasa? Y no está ni el mejor cantante, ¿no está? Colegas de Estrella de Mar, ¿dónde están, colegas? Por favor. Nachita, te mando un beso. Ojalá que esta noche te lleves un premio. Está ternada, ¿sabes en qué? El espectáculo Mejor Iluminación. Y más vale, pues están rompebola. Divina, se la ve. Bueno, chicos, pero vamos con el super mega informe que preparamos todo el fin de semana. ¿Con quién? Los con separados. Uniones, separaciones, reconciliaciones de la temporada. Chicos, comenzó enero, si no me equivoco, con una noticia que nos impactó. ¿Cuál? Porque Rocío Oliva se había separado. ¿Qué? ¿De quién? De Diego. Armando. Maradona. Estas separaciones que cuentas son siguen separados hoy. Y en este momento, en este caso, están separados. Se sostiene. Pero vinieron al país, llegaron al país, Diego Maradona y Rocío Oliva estaban separados. ¿Qué pasó? Claro, se habían separado. ¿Y quién empezó a hacer sus pasos, sus apariciones? Verónica Ojeda, la madre del pequeño Dieguito Fernando. La anterior mujer, que estaban totalmente peleados, que Verónica Ojeda decía peste de Diego Maradona. ¿Por qué? Porque no lo veía al chico. Maradona no lo veía a Dieguito Fernando durante 2 años. Le pedía, por favor, hay que llevarlo al médico, por favor, está presente, porque el chico además... Una estuvo internado. Exactamente. ¿Estuvo internado? Sí. Mira, como Maradona... Y dice, ay, se meten con mi hijito. No nos metemos con tu hijito, mi amor. Mostrás cuando vas al baño. Mostrás el inodoro. Yo no voy a poder hablar de las noticias que ustedes hacen pública, por favor. No, no vengan a romperme las pelotas, Maradona. Pero no se puede, no se puede. No, porque si no empezamos la temporada poniendo un poco de freno a los nadies. Maradona no es nadie. Maradona, pero salta del pozo, del pozo de petróleo, salta para decir barbaridades. ¿Sabes qué, Maradona? Yo te voy a contestar y no lo voy a hacer yo solo, lo va a hacer mi abogado porque me cansé. Bueno, ahora volviendo a la columna, apareció quién en escena. ¿Quién? No podía perder. Verónica Ojeda. Entonces, con la excusa del chico. ¿Y quién fue a acompañarlo al médico? ¿Quién lo acompañó en la internación? ¿Quién estaba presente? ¿Quién? Verónica Ojeda busca cámara. Le pongo. Oh. ¿Y sabes por qué te pongo Verónica Ojeda busca cámara? Porque vos, cuando necesitas a la prensa, mi amor, bien que venís a felpudear, llamás por teléfono, pasás datos. Y ahora que estás con Maradona, mi amor, no respondés un mensaje. ¿Eso qué significa? ¿Que sos qué? ¡Pata sucia, mi amor! No. Está como nunca. Pocas veces lo vi tan... Perdóname, mi memoria me lleva. Le digo una cosa para que usted se ubique. Este es el día donde Rinaldi pone una sesión que se llama Cosechando Amigos. Sí, pero la memoria me dice... Él era del team de la otra. De la Oliva. ¿De cuál? ¿De Oliva? Y ahora, porque tenía relación con la madre. Cambia, ¿viste? Con Mónica. Claro. Mónica, un beso. Mónica, no la vio. ¿Qué de tu vida, Mónica? Porque vos también a veces hablás, a veces no hablás. Bueno, no importa. Pero el tema... Sí, que pero y Maradona fue con el chico a acompañarlo a los trámites. No, el tema es que Verónica Ojeda lo acompañó a las internaciones, viste que Maradona se opera, que chequeos como todos, que hay que hacerse chequeos todo el tiempo. ¿Quién lo acompañó todo el tiempo? Ella. Verónica Ojeda. Entonces ahí fue oportunidad, que me parece fantástico y brutal, tampoco es para felicitarlo porque es la labor de todo padre acompañar a su hijo. Entonces como él tuvo que volver a Sinaloa, a México, donde dirige... un equipo de fútbol exitosísimo. Entonces, Verónica Ojeda, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se va con el niño.
Entonces el niño dicen que está mucho mejor desde que está acompañado por madre y padre. Y está bien, así que, a pesar de todo, te mandamos un beso grande, que sea por el bien de los chicos. ¡Satanazo! Bueno, para, igual anoté en la libreta que usted vio, que usted me da clase. No, no, ahí. Anoté en la libreta también felpudear. Sí. Mi amor, felpudear, mi amor, vení, felpudear, no se me ocurre otras más. También cuando estás tirado ahí en el piso, también es otra. Felpudo. Chicos, ¡satanazo número 4728! A ver. ¿Quién tiene como protagonista? Nada más y nada menos que Sabrina Rojas, mi amiga Sabrina Rojas, hace mucho no la veo, Luciano Castro. Dos bombas. Claro, dos bombas. Ellos estaban casados. Casados de mil años, 10 años. Ellos son una pareja de hace mucho tiempo. Mucho tiempo, porque claro, Luciano Castro venía de la separación de Elizabeth Bernassi, la locutora, colega de Calu. Y a quien conoce en un verano en Mar del Plata, haciendo temporada. ¿En dónde? ¿En Mar del Plata? A Sabrina Rojas, pues estaban haciendo una obra de teatro. ¿Cómo se llamaba? ¿Valiente? Una de esas. No, bueno, entonces escena va, escena viene, te toco, te miro. Igual dos bombas. Enamoraron. Dos bombas, claro, porque Sabrina Rojas es una bomba, una rubia. Yo no conozco tanto, mira, pero tienen una edad parecida. Sí. Mira, escúchame, si no fuera. Luciano Castro, vos lo preguntás, vos lo tenés. Luciano Castro, 43, Sabrina Rojas, 38. Gracias, Abu, que me haces señas todos, porque acá tenemos a Luciano Castro y a Sabrina Rojas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la noticia? ¿Qué pasó? Ellos se separaron. Después de un matrimonio feliz de, no sé, como 10 años. Hijos de por medio. Y unas criaturas que no me acuerdo. ¿Cuántos hijos, dos nenes tienen? Dos criaturas tienen. Bueno, ¿qué pasó? Se separaron. Acá está Esperanza de 5 y Fausto de 4. Se separaron y nos sorprendió a todos. Se separaron. ¿Por qué? Porque encima en la playa se los veía juntos. Pero los chicos, ¿qué dijeron? Por los chicos, vamos a pasar a transitar, el a acompañar verano, el verano para juntos. Que no sea tan brusco. Exactamente, en la casa y en la playa. Sí. Entonces, claro, el otro día sorprendió a todos porque por esta foto, porque no están de estamos separados. No, miren, no, este, todo lo contrario, esta foto. Ahí hay ¿qué están como haciendo? Hay amor. ¿Qué sé yo? Claro, hay beso. Besando, mirá. Lo que pasa es que se separaron diciendo que se quieren mucho. Exacto. Eso es lo que sorprendió. Pero esta foto nos sorprendió aún más. Bueno, lo bueno, él ha venido a Buenos Aires para unos compromisos laborales. Ella sigue allá. Pero están separados. Después de esa foto siguen separados. Y siguen separados, pero juntos. Esa es la novedad. ¿Vos la conocés? No, no la conozco. Ah, por ahí lo. Bueno, chicos, de quien sí sabe, y no sé si nos va a hablar después Maya, es de Sartenazo número 44.708. ¿De quién, Daniel? ¿Qué? Miedo, de mi pero amiguísima. Ay, son todas amigas hoy. Hay uno, pues la primera no. No, la Ojeda no. La Ojeda no. Juana Viale, mi amor, la nieta de la número uno de mi familia. Ah, ella es su una reina. Es verdad que el año pasado la tuvo de amiga todo el año, desde que ella se dignó a saludar. No, es que cuando ¿se acuerda teatro, que cuando fue al teatro usted se sorprendió, se amigaron? Ella es muy buena. Hace que pasó todo eso, como un año, bueno, un montón. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Está trabajando en Mar del Plata, haciendo dos, porque trabaja incansablemente, Juana Viale. No para, toda la vida. Bueno, está haciendo dos obras. ¿Dos obras? En el Teatro Provincial. Está pero haciendo. En ¿cómo es en distinto? En la misma sala teatral, un día hace una obra, ah, el otro día hace otra obra. Está haciendo El Ardor con Luciano Cáceres. Ahí lo estamos viendo en pantalla, está, por mirá. Si no lo ubicabas vos en tu casa. Este actor, galán, Luciano Cáceres, también es director de la obra El Ardor y 40 días y 40 noches con un elenco increíble. Leonor Manso, ya otro mañana pasado te voy a estar contando las obras del verano que son un éxito. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué ensayo pasó? Va. Ensayo viene, reunión en casa, reunión en Buenos Aires, por trabajo, se y enamoraron. Habría estallado el amor. Pero esto no es nuevo, señora, ¿por qué? Porque acá hay que mañana, hace como 2 años atrás, cuando Juana estaba en el Bailando, ella se tenía que ir al sur a grabar Estocolmo. ¿Y quién trabajaba en Estocolmo? Luciano Cáceres. Y ahí decían, yo ya lo había contado, en qué mañana, con estas mismas sartenes, pero no pintadas, que se habían tocado. No. Ya en el sur. No, no sé, chicos. No, Juana, yo te pido disculpas porque no me consta. Pero en ese momento me habían momento contado. Estaba, por ahí en ese momento. No, estaba separado de Gloria Carrá. Ah, claro. No, estaba separado. Bueno, chicos, ahora la noticia es que estarían juntos. Entonces, cuando comenzó la temporada, tal cual, más precisamente el 13 de enero, ¿qué hace Mirta? Empezó la temporada de verano también, desde Mar del Plata, ¿desde dónde? El Costa Galán. Claro. Y tiene sentado a Juana Viale y acá estaría Juana y acá estaría Luciano o por ahí. Y Mirta le hace esta pregunta. ¿Cuál? Mírala. A ver. Ustedes no contestaron si había romance entre ustedes, no, chicos. No se hagan ahora, ¿eh? ¿Qué pasa? Que no contestaron del romance, dice Mirta. Ah. Sí que contestaron. No, sí, claro. No, sí. No, mira la carita. Uy, le vi una carita, Juana. Mira cómo se pone.
Le vi carita a Juana. No, no hay ningún romance. No, si Juana lo dice, no. Pero te vi carita igual, ¿eh? No, a lo mejor habrá. ¿Quién dice este universo? Nunca se puede saber. Nunca. Me encantaría. ¿Cómo no te vas a enamorar? ¿Cómo no te vas a enamorar de una mujer así? ¿Cómo? ¿Cómo no te vas a enamorar? Es una mujer conmovedora, además de su belleza. Ah, mira. Es una gran compañera. Chicos, ¡artenazo! Luciano Haas, Mita Legrand, como siempre, con la pregunta indicada. Sí. Aunque sea la nieta, no importa nada, la tenía a la izquierda, Luciano Haas ahí, Marcela Moreno en el medio. Y le preguntó, ¿cómo te vas a enamorar de una mujer tan hermosa? Le dijo. Como dijo él, es una mujer muy... conmovedora. Conmovedora. Ay, Luciano Cáceres, buscate otra palabra. Bueno, el tema es que surgieron detalles de que él pasa muchas tardes con ella. Debe haber sorprendido tanto que lo conmovió. Puede ser, ella... Lo movilizadora. No, sí. Ella es de una sensibilidad... ¿Quién es ella? Bueno, sí. Ella la adoro yo, sí. Me encanta ella. Pero la palabra conmovedora de él, bueno, no va. Chicos, frente a estos rumores, estas versiones de que estaban juntos, Juana Viale, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Habló. ¿Y pero cómo habló? ¿Qué dijo, Daniel? En Instagram dijo, despertar de una siesta en hamaca paraguaya, ahí la tenemos. Sí. Esa es la foto que acompaña este texto que estoy leyendo. Despertar de una siesta en hamaca paraguaya, el mundo gira, no se detiene, personas que hablan de otros, en este caso de mí, lo digo. ¿Qué hace? Que con quién sale, que si va, que si viene, que se olvidan de parar, de sentir, de vivir sus propias vidas. No, por mí no le dice. Una acá, en La Paz, lista para arrancar a trabajar. Besos y más versos. Free Soul, que sería alma libre. Life Simply, sería como vivir simplemente. ¡Qué pronunciación, teacher! Life Simply, acá necesitamos la regla y los anteojos. Hashtag naturaleza y nature. ¿Pero cómo fue la palabra anterior que no lo llegué a escuchar? Life Simply. ¿Qué es Life Simply? Vivir simplemente. Relajada. Claro. ¿Cómo lo ve usted, Maya, que viaja por el mundo, entrevista a gente en inglés? ¿Cómo lo ve a Rinaldi en su inglés? Me encanta, me parece que está para dar un curso. Es nuestro teacher, es que es nuestro teacher. Estoy dando. Está dando curso. Curso de inglés. No vas a decir... Sobre todo de pronunciación. Pronunciation. A ver, decí una oración. Por ejemplo, decir que The Cats on the Table. No, no, no. Qué bien la estamos pasando. We are passing fantastic. Muy bien. Excelente. Teacher. Ese We are passing me hace recordar algo. Pájaros, pájaros. Muy bien. Vuelven las clases de inglés porque mi fuerte, ¿cuál es? ¿Cuál es? El English. Pronunciación. Muy bien, English teacher. Más adelante te voy a contar lo de esta noche. Lo de esta noche. ¿Irán? ¿Qué? ¿No irán? Ah, los premios. ¿Me va a contar quiénes son los que para usted no van? ¿Flor de la B no está nominada a nada? Me parece que no va a ir. Ah, no, ¿pero está nominada? No, no está nominada. Bueno, porque en línea... Ella no está nominada. Pero en líneas generales en estos eventos van todos, aunque esté eso generalmente, no nominada. Claro, van todos, pero el elenco, por ejemplo, de Flor es bien argentino, que está haciendo fantástico, un espectáculo de argentinidad, de folclore, de esto y otro. Nominaron a un chico que es de revelación. Y bueno, pero Flor no fue elegida. ¿Irá esta noche? Carmen, ¿cómo está? Está medio indignada. Porque Carmen ama, dice que el vestuario que trajo para esta temporada de Mar del Plata es majestuoso. ¿Y sabe qué? En vestuario no lo nominaron. No. Nosotros, Gaby Guer, que es la vestuarista, nos solidarizamos. ¿Y Juana no está nominada a Revelación también? Claro. Y es raro. Gracias por acotarme. ¿Sabes por qué? Porque hay un rubro que se llama Revelación. ¿Y con quién lo comparte? Juana Viale. Claro, una revelación. Pero ya se sabe que es una actriz. Claro, consagrada, protagonizó novelas, unitarias. La otra revelación, nuestra ex compañera Laurita Fernández, está haciendo Sugar en Revelación. Es consagrada, ya actuó, bailó, todo. Y el otro chico es el chico de Flor de la B. Viene raro, es cantante en Revelación. Muy bien. Así que bueno. Nos estamos ayornando mucho y muy pronto con ustedes, de todo el mundo del espectáculo. Muy rápido.